Me alegra enormemente poder ver que el centro se llena de vida. Esta vida que tanto hemos echado de menos. El 11 de marzo del año pasado se cerraron estas puertas en un día triste, cargado de incertidumbre. Nunca pensamos que ese día fuera el principio de unos meses durísimos, sobre todo para ustedes, la población más vulnerable. Ustedes fueron los que más sufrieron, pero también fueron los que nos dieron una lección con su sacrificio y comportamiento. Hoy, un año y 8 meses después, se vuelve a abrir estas puertas. Abrimos con ilusión, de un reencuentro añorado, pero también con la esperanza de que todo va a ir bien y que poco a poco vayamos volviendo a esta ansiada normalidad que todos deseamos y que tanto hemos echado de menos. Como verán, el centro está totalmente reformado. Esto se ha hecho por y para ustedes. Hace una semana mi compañero Poli Suárez, el anterior alcalde de la Villa de Moya, nos dijo que hay que creer, escuchar y trabajar. Yo me he permitido invertir el orden. Primero les he escuchado, he creído y hemos trabajado. Escucharles cuando me comentaban el mal estado de los baños, que el techo tenía grietas y humedades, que no había acceso a las personas con movilidad reducida, a las aulas de la planta de abajo, tantas y tantas cosas que estaban en mal estado o que se carecían de ellas. He creído firmemente que tenía que cambiar todo aquello y creí con toda mi fuerza que podía hacerlo. Y por último, trabajar. Mis compañeras y yo hemos trabajado para lo que era un sueño se convirtiera en realidad. Con muchísimos obstáculos y no menos contratiempos, se ha terminado el trabajo. Fueron meses de desesperanza, que no íbamos a terminar nunca, y ahora, mirando hacia atrás, ha merecido la pena. Vamos que sí ha merecido la pena. Un centro nuevo, techos, luminarias, baños, mobiliario, puertas de emergencia que antes ni existían, tubería, jardín. Como les dije, todo y para ustedes. Y sé y me consta que algunos este centro es parte de su vida, una vida cotidiana, es decir, su segunda casa. Se acabaron los días de reunirse cada uno en una plaza diferente, al sol o con el frío. Ahora toca volver a compartir juegos, anécdotas y actividades. Por último, les voy a pedir solo 3 cosas. Primero, que por favor cumplan las medidas sanitarias. Esto es crucial para que todo siga marchando bien. Segundo, que lo cuiden, es suyo. Y tercero, que lo disfruten al máximo. Y recuerden siempre lo que ya les he dicho, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Así que a disfrutarlo. Gracias. Buenos días, es que se me queda más alto, entonces yo que soy pequeñito, algo así, pero a ver si lo arreglamos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera trasladar un mensaje de condolencia a todas aquellas personas que nos dejaron en la COVID, amigos, amigas, familiares, que disfrutaban de este centro y que hoy no están con nosotros, pero sí en nuestras memorias, a todos ellos y ellas que por la enfermedad pues nos han dejado. Un abrazo desde el grupo de gobierno, desde la corporación, y estoy convencido de que ustedes también los echarán de menos, pero que hoy es un día importante de celebración.
Otro mensaje también de ánimo a nuestros vecinos y vecinas de La Palma, mayores, jóvenes, pero sobre todo mayores, en Los Llanos, en Tazacorte, en El Paso, pues que lo tienen con dificultad, han tenido ahora que estar con estos 50 y tantos días de incertidumbre, y desde aquí pues lancémosles un fuerte aplauso a todos esos palmeros y palmeras que pronto tendrán pues el trabajo realizado por las administraciones para que tengan todo con normalidad. Vamos a darle un fuerte aplauso. Como decía antes, no un día triste, sino todo lo contrario, alegre, y por eso agradecer a la Concejalía de Mayores, a la concejala Dolores Rosales y a todo el equipo de mayores, al personal administrativo, al personal técnico, que pueda ser posible el que estemos hoy disfrutando de un nuevo espacio remodelado, rehabilitado, y sobre todo que lo disfruten ustedes. Llevamos, como decía nuestra concejala, un año complicado con la pandemia. Todos, a partir de marzo de 2020, tuvimos que cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas, pero sobre todo este centro que tenía vida y que tenía disfrute, ocio para todos y todas, con lo cual hoy es un día emotivo, alegre, que lo podamos disfrutar. Importante siempre las medidas sanitarias, como no, pero importante que estén ustedes aquí. Eso quiere decir que, como digo, y lo decía antes también en nuestra emisora municipal, somos una población con ejemplo y que hemos dado un ejemplo a muchos, sobre todo a los más jóvenes, que a veces están muy reacios, aquellos que también, aunque no sean tan jóvenes, estaban con el tema de que si nos vacunamos, si no nos ponemos mascarilla, y ustedes son un ejemplo vivo de que hoy es posible, de que tengamos una normalidad, de que podamos disfrutar de un espacio y que lo podamos mantener abierto desde ahora y que no volvamos a volver hacia atrás. Y por eso es importante cumplir las medidas sanitarias, la distancia social, pero sobre todo compaginándolo con la diversión, el ocio, el volver a los senderos que hemos hecho, a volver a las visitas de excursiones, a llenar de vida este local y a seguir mejorándolo. Ese es nuestro objetivo desde el Ayuntamiento, reconocer a todos los concejales y concejales de mayores que han estado en este centro y que han hecho también su granito para que tengamos lo que tenemos hoy. Al Gobierno de Canarias también por este mantenimiento de ayuda económica que se mantiene y el esfuerzo que hacemos desde el Grupo de Gobierno para que ustedes estén en las mejores condiciones y lo disfruten. La verdad que es un halago para todos nosotros, para el segundo teniente de alcalde, Sebastián Guerra, para mis compañeros del Grupo de Gobierno, que hoy podamos volver a abrir este espacio. Espero que lo disfruten, lo disfrutaremos juntos, volveremos a esos encuentros y poco a poco a retomar la actividad diaria del Centro Mayores. Por eso, muchas gracias y a disfrutarlo y felicidades.